central. Bueno, es que luego eso sería muy discutible, la figura del juez central. ¿Para qué están los demás? Bueno, eso, mira, yo recuerdo, no sé si habéis visto Sean Claridad ahora con la conmemoración de Puerto Rico, que también me gustaría comentar, ha ganado Mustafa, ¿no? Aparte con una dieta muy, muy, muy estricta. Pero bueno, aparte de eso, recuerdo ese campeonato, Sean Claridad ha subido un post en el vídeo, un vídeo muy cortito, donde está él en medio, Marco Rivera y yo. Y recuerdo que he sido te puedo decir, el único o el segundo campeonato profesional donde le han llevado la contraria al juez. Yo me acuerdo que yo de ese vídeo, de ese campeonato, hice un post metiéndome con Claridad por haberte ganado. Y mira luego cómo terminó. Sí, pero bueno, ese Claridad en Puerto Rico no tiene nada que ver con el de ahora, ¿eh? Sí, es verdad que tú lo veías adelante y sí tenía mucha separación. Fíjate que ahí los favoritos eran Marco Rivera y yo. ¿Cuánto pesaría el Claridad? ¿70 kilos? Sí, 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 73, 72 kilos pesaba. No se me olvidará. Con separación y demás. Pero es que al final estábamos primero, segundo y yo, Marcos y yo, por Steve, ¿vale? Pero Steve tenía una cara con los demás jueces, un careto que se le caía. Escúchame, yo que vivió la época de profesional, de puntuaciones y tal, eso que le discutan a Steve. Sí, por eso, Paco, me sorprendió muchísimo cómo en Puerto Rico le llevaron la contraria y cogí un cabreo que lo flipa, ¿no? Pero oye, que para eso están todos los jueces. Había muchos jueces puertorriqueños. No, que no volvieron a puntuar esos jueces. Exacto, eso te iba a decir, porque si eran yanquis, ya te digo que a Steve no le... Y efectivamente, Paco, había jueces puertorriqueños que no volví a verlos más en mi vida. Porque a Steve no se le lleva la contraria. No. Me acuerdo que hice un por de ese campeonato. Es que, bueno, para que la gente lo sepa, el juez central es el que decide los jueces que quiere a su lado. Entonces, si le llevan la contraria, pues no los quiere, claro. Es lógico y normal. Bueno, y ahora que lo ha dicho Hassan Mustafa, parece que por fin ha cogido la forma. Pero eso lo sabíamos todo. Lo sabíamos todo. Ese tiempo. Hombre le hacía falta, ha estado comiendo 100 gramos de arroz en seco. O sea, 125 cocidos, 125 cocidos dos veces al día. Es que es lo que le hacía falta a ese hombre, apurar la dieta. Y punto. Muchas veces nos obsesionamos con el tamaño, tamaño, me gusta tamaño, mucho. Tamaño. A mí me recuerda a Paco, bonito, macho. Ahora salió bonito. A mí me recuerda a Paco ese tío, macho. Sí, no, y aparte, yo siempre lo había dicho, digo, va, este tío, con esa masa muscular increíble que tiene, que es redondo, ¿no? Y tal, digo, y que le falta apurar. Ese punto. Con lo fácil que es, pues tú lo sabrás, que con lo grande que es ese tío, con esa cantidad de músculo, un día sin comer ya te secas, ya hostia. Sí, o sea, aparte tampoco, que te vienes abajo, y yo me hacía cruce, decía, hostia, tío, y cómo no cuadra nunca la preparación, tío, porque... Vale, que tú al principio y tal, pero es que no cuadraba nunca, tío. Nunca cuadraba. Es que ese chaval, yo creo que si ese chaval en Hebra 5 o 6 campeonatos en forma, es un potencial top 5 del Olimpia. Va a ir a mejor. Mira, músculo tiene para estar ahí. Y luego, que es un tío muy que joven. Técnicamente no es malo, o sea, ¿sabes? Está bien. Y te voy a decir, y si sigue, si es inteligente y sigue esa línea, porque este campeonato ha salido y ha salido más seco, más tal. Pero como le coja ese puntito y sepa, porque con ese nivel de piel fina que se queda y tal, sepa sacarle ese puntito, porque yo quizás lo he visto un poco más apagado, ¿vale? Había perdido un poquito de plenitud, yo vi que le faltó un pelín de plenitud. Como le sepa coger el punto y tal, ya te digo, es un tío para dar caña en el Olimpia, para meterse ahí. No, hombre, es un walker, a nivel masa muscular es un walker. Su primer campeonato, con ese gran cambio que ha hecho en la preparación, yo creo que va a rodar y va a salir mucho mejor. Cuando oye, le porque todos sabemos que a medida que va pasando el tiempo y vas cogiendo más calidad y más separación, más te permite cargar. Con esa piel ultra fina puedes hacer hasta una carga de creatina, que ya te asegura un par de kilos más, sin ningún problema. Claro, entonces, si los kilos a ese ya le dan igual, si va de kilo, sobra o va de kilo. Sí, pero ¿cuánto puedes hacer? Hablando de que le falte plenitud. Es que no es muy alto. Que será sí, como Paco de alto. Es unos 73, 74. Que no es un tío demasiado. Andará por 122 kilos, quizás, o 120. A ver, no lo sé exactamente. No, yo creo que algo pero menos. La apariencia de 120 y tantos kilos la tiene. Sí. No, yo creo que algo menos. Pero bueno, porque el torso no es muy generoso. Que al final, el problema, supongo yo, si queremos llamarlo problema, es que se obsesionan con no perder tamaño y no quieren quitar comida, y al final. A ver, no todo el mundo funciona igual, pero en este caso hay que quitar hidratos. Sí que es cierto que de todos modos hay que verle con una línea un poco más dura, porque tampoco tuvo gran grande oposición, porque tú vas a Theo Le Guerrier, que es el francés, tuvo a Andrea Mucci, tuvo pues un chico nuevo que ha salido de Baceto, que no sé el nombre, tiene nombre griego, muy seco, un tío de mucha envergadura, también para tener en cuenta el futuro, no recuerdo el nombre, que quedó tercero. Mucci, que ahora está con Romano,
y no... Pero Romano es lo mismo. Van saliendo los primeros campeonatos mal y van mejorando a lo último. No, pues esto ha sido mal, mal y mal y mal y requete mal. Hay que salir como mínimo al 99% en el primer campeonato. Aparte, curioso, ha estado perdiendo toda la temporada con atletas de su antiguo equipo, con atletas que lleva Sassi. Le han estado ganando continuamente en todos los campeonatos. A Muzzi, que parecía que había descubierto el huevo de Colón con Romano. Y bueno, pues... No os cae bien Romano a ninguno, ¿no? Ni bien ni mal. O sea, yo, por ejemplo... yo, por ejemplo, he hablado con alguna vez con... Bueno, alguna vez. Traté en su día con el entrenador de Hassan, con el AJ Sims, y ese sí me cae mal. Ese sí me cae mal. No puede caer bien todo el mundo, claro. Cada uno. No, pero no cae bien. A mí me gusta analizar. El trato era mal. Ahora bien, yo le escribí precisamente porque su trabajo, que yo he visto en algunos deportistas, joder, yo Alexis Rivera lo transformó por completo, ha sacado gente muy buena, el Legi Sim, lo que pasa que bueno, las tarifas son un poco de aquella manera y el trato muy, muy raro, pero el tipo saca bien. De hecho, a Mustafa le ha hecho pegar un cambio que flipas. Un cambio radical, radical. Bueno, ¿y qué os parece si cambiamos un poco de tercio y tal? Y hablamos ahora del verano, que llega el verano, que llega... Pero el verano está aquí ya, está aquí. Llegó ayer. Hoy nos había imperado porque no está haciendo calor en Sevilla. Sí, pero... si no... Llegó ayer, antes de ayer. Tendríamos aquí un abanico. Han bajado un poquito las temperaturas y se ha notado. Un poquito, sí. 10 grados, Juan. 10 grados. Escucha, que yo estaba ya, digo, como dure mucho esto, cuando ha venido la ola de calor, digo, madre mía, lo que me espera. Bueno, ¿tenéis algunos planes ahora? ¿Vacaciones a algún lado o qué? Tú, bueno, ¿para qué es el verano? Para disfrutarlo, para estar con la familia, para no dejar los entrenamientos, para seguir haciendo lo que nos gusta, pero sin... Para ponerte tiranteras, verte en el espejo, tirata, que no te importa la puta la vena. Efectivamente, claro, ya está. Y disfrutar el verano. Yo vacaciones a Alicante cada dos semanas. ¿Cada dos semanas vas a hacer uno? Sí, a mí me gusta hacerlo así. Pero bueno, luego ya cuando termine el verano, pues vacaciones con la familia. Yo desde luego cuando termina el verano, y si además ha coincidido que termino de competir, reset absoluto, no entreno, preparación química cero, comer lo que como sano, pero sin presión, y ya en septiembre me tomo todo ese mes de reset. Bueno, buena idea hacerlo. ¿Y tú qué? Pues yo no tengo nada claro todavía el tema de vacaciones y tal, porque quiero hacer unas pequeñas reformitas en el gimnasio, no sé cómo va a ir el tema. Y mira, antes de las vacaciones, que por lo menos algo tengo que hacer de vacaciones y algo y tal, no lo tengo muy claro, pero sí que necesito desconectar un poco, que todo el año, si no es el año, se hace muy largo. Pero antes del verano, bueno, la semana que viene, hago un campeonatito en mi gimnasio para mis chavalitos, principiantes totales. Eso yo lo he hecho de menos. Eso en Sevilla hace muchos años se hacía, en los propios gimnasios. Es que yo me quedé. Pero Carlos Cabello lo hizo, recuerdo yo que presenté uno. Y lo hago simplemente por motivar a los chavales. ¿Vale? Le he comprado sus trofeitos y vamos a organizar todo. Ha empezado a practicar sus poses. Pero te hablo de, mira, tengo un chaval de 14, un chaval de 15 y luego hay otros que ya son 18, 19. Pero básicos, básicos, básicos. O sea, no es ya que alguno que ya... No. Total. Va a haber entre 12 y 14, porque luego al final, a última hora, siempre me ha fallado alguno. Y estoy súper ilusionado, tío. Estoy súper ilusionado porque los veo a los chavalitos ahí en el gimnasio y cómo están ahí, ¿no? Aparte, es que me revive la esencia de cuando nosotros hemos empezado, ¿no? De eso... que es simplemente pura pasión de joder, me quiero poner fuerte y estoy aprendiendo a posar y estoy aprendiendo a comer, porque ya lo he hecho. Esto, lo otro, pero van a pasárselo bien utilizando el deporte, que es lo que se nos ha olvidado. Es que, por ejemplo, es algo, cuando algún chico empieza y va a su primera competición, yo siempre le recalco que la primera competición, es que esa ya no va a haber más igual. O sea, que es que la primera, y tienen que disfrutarla, saborearla, que vas a llamar la que marque el resto de su relación con el culturismo de competición. Porque luego ya al final lo normalizas, ya compito aquí, allí, a llevar 50 kilómetros, ya no sabes ni cuántos has hecho, ni, o sea, ya vas con el piloto automático y ya no es lo mismo. Yo me acuerdo, tío, de la competición, de la primera que hice, me acuerdo un de cada minuto, o sea, como si hubiera sido hace un mes, tío. Me acuerdo más de esa que la que hice la semana pasada. Sí, pero porque la semana pasada te fuiste encabronado y ya no te acuerdas, ya el cerebro... No, yo me voy encabronado, yo llevo yéndome encabronado 21 años. Pero es eso, los chavales tienen que entender que la primera competición hay que
saborearla. Este es como la primera vez que follas. Sí. Es como. Es una mierda. El primer chochete, como el primer chochete que te comes. Tienes que saborearlo. Pues mira, esto me o te recuerda. Gusta o no te gusta. Claro, igual dices, pues no es para mí. Esto no es para mí, te vas a comer un mango. No, no he tenido la suerte de comprobar eso, pero sí, seguro que hay alguien que lo ha pasado. ¿Sabes? No te voy a preguntar, no te voy a preguntar porque lo sabes, cabrón, pero bueno. Pues. Esto es importante, digo, esto a mí me gustaría recalcar aquí una cosa y es que veo mucha gente ya con campeonatos de nivel a sus espaldas yendo a los campeonatos de origen de los chavales y yo creo que podrían cortarse un poco, que por mucho que a lo mejor te paguen lo que sea, yo que sé, el premio, no es que el premio son 300 euros, vamos a ver, o el premio es una inscripción a no sé dónde, vamos a ver, yo creo que los campeonatos de rango bajo tienen que ser para la gente que empieza y los de rango alto para los que ya llevan campeonatos detrás. Esto no es ninguna crítica, pero sí que es verdad que veo gente compitiendo en internacionales y yendo a regionales porque sí, le pagan. Es que tienes que ir. ¿Eh? Tienes que ir por huevos. No, no estoy hablando de los regionales, hablo de todas las federaciones. Ah, vale, vale. O sea, no puede ser que un campeón del mundo vaya, por ejemplo, a un regional de Guava. Un ejemplo que te pongo tal. No, no se puede hacer eso, ¿vale? Por los chavales que empiezan, yo creo que hay que respetarles, que al final todos somos iguales. Y yo esto lo digo porque yo el día que yo competí, gané mi categoría, el junior, el absoluto, el principiante, lo gané todo. Pero porque no fue ninguno de los de nivel de Extremadura en aquel momento. Si hubiera ido Miguel Ángel López, lo hubiera ganado él y yo no hubiera tenido mi día. Entonces yo creo que hay que ser conscientes un poco que cada uno debemos de tener nuestro día o por lo menos dar opción a. Esa norma antes existía, ¿eh? Existía. Si tú eras campeón nacional no podías ir a un regional. Antes lo había. Existía. Y yo creo que es una norma que yo creo que tendría que seguir existiendo porque es lo que decimos. Pues, ¿qué cojones tiene que tener esta la norma escrita? ¿Eh? ¿Qué cojones tiene que tener esta la norma escrita? Exacto, porque ya te digo, o sea, no sé, ¿eh? Y mira, cada uno tendrá sus pensamientos y tal. Una vez que has ganado un campeonato internacional o has competido ahí, estás a cierto nivel, volver a competir atrás, ¿vale? ¿No? Y yo creo que a esta gente les tendría que pasar, ¿vale? Que viniera alguien que no se espera y tal, le haga raca raca. Y pero mira, aprovecha. Entonces... aprovechando que estamos en Sevilla, tú sabes que eso hace... Cuando nosotros empezamos, era el pan de cada temporada de un tío que llevaba 7 campeonatos de España aparecían en el provincial de Sevilla. Efectivamente. Y si o eran uno o eran dos. Efectivamente, dos. Dos. Concretamente dos. Dos. Entonces, claro, eso otro, gente de esa claro, que otra ser, vez no. Aquí, a ver quién gana el de los dos este el año. Es una tele, venga, pues vamos a por la tele, quítale ilusión al chaval por una puta tele. Bueno, pues ya está. Pero bueno, yo creo que esas cosas tendríamos que cambiarlas desde dentro nosotros mismos, ya que la mayoría somos preparadores, diciéndole a la gente a ver qué haces ahí, dónde vas ahí, vamos a ver. Y bueno, pues nada, en el verano seguís entrenando. Bueno, tú ya has dicho que en septiembre paras, de momento a tope. Tú... Yo cuando estoy de vacaciones, realmente, yo no hago nada. Pero nada, ni la tortilla para desayunar siquiera. Escúchame, habiendo jamón, ¿qué va a meter tortilla? Lo dice el cabrón, que aquí hemos desayunado todos, y el único que se ha pedido unas tostas con jamón soy yo, los demás un cafetito. No, porque yo me había... Pollo. Escúchame, qué vergüenza, yo en el aeropuerto me he metido mi bocata de jamón que me ha hecho mi mujer y me ha dejado son muy ahí. Tristes, son muy tristes, y este que está retirado, lo que le he visto comer ahí. Vale, sí, no lo como sí. Ni yo a dieta. No lo como no ni yo. Estoy comiendo ni yo a dieta. Yo porque estoy con ustedes y me motivo, y se abre la competición y me motiva. A mí me ha descolocado Raúl que dice, y luego están a dieta como dicen y están comiendo tortas de arroz. Yo estaba comiéndome tortas y he dicho, hostia. El hijo de puta. Digo, estoy comiendo tortas. Digo, el Raúl ya dice, me suspende. Dice, yo ya paso de todo, yo ya disfruto la vida. Y saca un pollo con, o sea, un pollo con brócoli y vinagre. O sea, brócoli digo, uy, ya yo de repente me he visto en el año 2009 cuando iba con él y digo, el mismo olor, digo, mira, ¿no? Lo único que ha variado son que los pegotes de carne son más pequeños ahora. Más pequeños. Hay menos. Me he hecho media burguesita. Pero es por eso, porque me he motivado, porque venía ahí ustedes y digo, mira, lleva un tupper, hombre. Con la tarde. No lo hago ya hace 5 años. El tío iba siempre con los sobrecitos de vinagre y los de sal. Ah, sí, sí, correcto. Fijaos, yo en verano tiro mucho de suplemento, ¿sabes? De suplemento de harina de avena, proteína en polvo, tal, flat jack. Yo soy más de cerveza. Tú eres más de cerveza. De calde. No, ¿vosotros tiráis de suplementos o seguís dietas? Bueno, a mí los suplementos, ya a una edad los suplementos longevos, me gusta tener los antioxidantes y demás. Yo soy sí, muy, eso sí. Yo soy muy, muy vitamina. Muy panorámico, ¿no? Yo soy muy vitamina. Sí, yo también. Muy vitamina. Yo eso sí que lo, no, yo eso yo sí que lo es, mantengo. Antioxidantes, eso sí. Porque me hacen sentir bien, me encuentro bien, descanso bien. Una pero pregunta claro, muy común, una pregunta muy común. ¿Cuánto ala hay que meter si entrenas 4 veces a la semana? Yo me tomo 100 miligramos de NR a la diario. Y si tomas 500, pues tampoco te va a hacer mal. Ya dos cápsulas. Que me dura el bote menos.
según las pastillas que traiga el bote, ya está. Yo, cuando, claro, pero porque tú ahora vas a estar contando, tú haces unas vacaciones de 3 meses, cabrón. Entonces, sí, claro, la alargas mucho y tienes que seguir. Si haces unas vacaciones, yo cuando hago vacaciones 3 semanas, un mes, yo lo corto todo, absolutamente. Ni tomo vitaminas, ni tomo nada. Ni miras, ni miras la cantidad de comida, ni no, nada. No, que va. Bueno, yo de hecho ya no llevo un control. Sí que llevo mi control queso y tal, pero incluso cuando una temporada que, por lo que sea, no tengo mi ritmo de entreno o tal, es como que la comida, aparte, mi cuerpo se nivela, tío. Es que aparte no tengo apetito, pierdo el ritmo de entreno, tengo menos apetito, como menos. Yo creo que nosotros, los antiguos, tenemos una costumbre que es, según entrenamos, comemos y usamos. Sí, por supuesto. No, lógico, ¿sabes? Sí, no sí, como sí. Ahora, que el entrenar es lo de menos y entrenas grabándote. Es que el entrenar, yo creo que el entrenar es el baremo que te marca todo. Es la puerta que te abre todo lo demás. Claro, ¿sí? O sea, sí. Así entrenas, así comes, así tomas. Exacto, y aparte no, yo nunca siempre he creído que la alimentación tiene que ir un poco en relación con el tipo de entrenamiento que estés haciendo en ese momento, está claro. Pues si eres un chaval que entrenas un poquito de bombeo, tal, Ya me dirás bueno, tú qué vas a comer. Ya hemos hablado tú y yo antes. Hay bombeo que acabas con fiebre en la cama, así, porque con eso de que son series largas, te haces 100 series. Sí, bueno, pero se me entiende. O sea, que si haces aquí un poco de tocada de polla, ¿sabes? Pues que tampoco te vas a comer gran cosa, ¿no? Pero el problema, yo creo que ya lo hemos hablado muchas veces, que el problema es que la gente con la química, cuando la química entra en el cuadro, siempre es puedo tomar más, pero no se plantean puedo comer más, puedo entrenar más. Yo creo que el culturismo ha llegado a una época en la que todo está estable, o sea, la gente entrena igual, año tras año, come igual año tras año, lo único que va variando es la química, pensando que esa variación es la que lleva todo el secreto. Pero yo creo que hoy en día, por desgracia de la gente, se ha acomodado tanto que yo entreno esto, siempre los ves entrenando igual, como esto, siempre los ves comiendo igual, pero se meten. Mira, más o menos según la época. Ayer, ahora que lo dices, ayer, bueno, yo esta preparación me jodí el tríceps, ¿no? Y ayer estaba haciendo entrenamiento de pectoral. Que te das mala hostia que te jodas el tríceps también. Bueno, peor sería que se me jodiera una pierna. El brazo ya no lo iba a remontar. Te jodió la pierna o algo. El brazo ya no lo iba a remontar. Y estaba haciendo yo, estaba entrenando con mi comida de entrenamiento y tal. Y estaba haciendo press con 3 discos de venta cada lado, ¿no? En el multipower. Y me vino un chaval, un chico que yo preparo, joven, y me dijo: joder, si tú ya, ahora que vas a competir, tú ya no estabas entrenando así. O no estaba entrenando así. Digo, porque tenía el codo jodido. Digo, pero yo no lo tengo jodido, yo estoy entrenando pesado hasta que el cuerpo aguante. Entonces, claro, no piensan en entrenar así. Y luego, por otro lado, es que yo creo que hoy se entrena para comer. Sí. ¿Se entrena para? Para comer. Incluso, ¿cómo hacen las chicas? ¿Cuándo me puedo, le pones una dieta? Es, ¿cuándo me puedo saltar la dieta? Y entreno, uy, qué fuerte entreno a pierna, me voy a comer una pizza. Sí. Es un poco, entrenan para comer, tío. Sí. Yo creo que la gente hoy entra mucho. Lo entrenan para comer. Sí, y o sea, yo he tenido un cliente de que me ha dicho, me he pasado mucho con la dieta el domingo y tal, pero luego me fui al gimnasio y hice brazo. O hice cardio. Ayer me salté la dieta, pero hoy he hecho cardio. Ya, pero es que ni tenías salto de dieta ni tenías cardio. No sé, el último que me dice, no, he aumentado 2 unidades de hormona de crecimiento porque así puedo comerme una guarrería. Sí. Y dice, vamos a ver, es que a mí esas cosas se me salen de mi yo sí, es verdad, ¿sabes? Que yo en verano es cuando, bueno, casi me extremo, ¿no? En el cardio, pero es porque el entorno donde estoy me apetece. Yo tengo un apartamento entre el mar y la montaña, entonces esto aquí en Sevilla no lo tengo. Y yo salgo por la mañana, aunque no me haga falta, y me llevo una hora haciendo cardio por la sierra. Es que eso me gusta, ya no hacer el cardio. Pero creo que me voy a entrenar. Pero lo hace, digamos, porque tiene tiempo libre. Claro. Porque es tu ratito porque también. Porque me gusta. O sea, no es obligado. Claro. Y me voy a entrenar porque allí en la Costa del Sol, en Estepona, me voy a Los Reales y yo allí pues me tomo mi cafelito antes, hablo con todos los amigos, hablo con uno, hablo con otro. O sea, que al final ya voy de jubilado, de retirado. Y voy porque me lo paso bien. Es que pero al final entreno más, hago más cardio por eso mismo, porque estoy en un ambiente que me gusta. Que lo pide, claro, y sé que después voy a llegar a casa y lo que voy a hacer es coger a la familia e irme a la playa. Eso es lo que hago todos los días. Lo que hemos hablado antes, Sergio y yo. No, y luego también tiene una cosa clara, que si tú te quieres poner fuerte, ves un gimnasio en el que haya gente fuerte. Sí, eso hace falta. Algo se te pega. Eso yo, la gente que te viene y dice, no, yo entreno en casa, digo, ya el ambiente ya que generas es malo para poner. Eso pasó la cuarentena. Yo la cuarentena es que hice 2 días así, dije, estoy aquí viendo la tele. Como no tengas un ritual con la gente apropiada para entrenar. O mentalmente eres un fuera de serie. Yo no conozco a nadie que entrenando en casa sea pro. Bueno, yo tampoco. No. Pero, Coleman entrenaba en el gimnasio en su casa. Sí, a veces, ¿no? Gimnasio, sí, era mejor que. Pero iba otro. O sea, ese era para hacer las sesiones de cardio y las mariconadas. Sí.
yo creo que eso sí que marca mucho la diferencia. Tienes que salir de desconectar. Vale, es como el sitio de trabajo, no puede ser el mismo sitio de trabajo que de comida, que de ver la tele, que tienes que distinguir espacios, y el gimnasio yo creo que es igual, tienes que tener tu sitio. Y cuando entrenas con gente competente y tienes, digamos, al rival, ¿no? O compita contigo o no, pero gente que entrena duro y tal, eso siempre te hace superarte, está claro. Tú llegas un día un poco desmotivado, flojo y tal, y miras para allá y ves aquel que tal, y dices, joder, ¿cómo está tirando? ¿Cómo está haciendo? Hombre, y quieras que no. Y que también es verdad que aunque nosotros estemos más retirados, menos retirados y tal, más o menos bien siempre estamos. En verano hace calor, te pones tu tirantita, empiezas a tirar, las venas se empiezan a engordar. Vosotros que tenéis brazos, a mí no me habéis entrado en tirante. Cierto, para una vez que le viene el jean y va con una camiseta hasta aquí. A mí no me habéis entrado en tirante ni aunque me deis dinero. Yo me la quito ya a medio entrenamiento, cuando ya tengo un bombeito me la quito, pero yo al principio no me la quito. Eso es así, estas las que llevas son de las antiguas, estas abiertas que se vea el pecho. Escucha, yo en ese sentido, yo siempre tenía sido muy, muy pudoroso, ¿no? Conmigo mismo. Bueno, de hecho, me conocéis y eso, yo no soy mucho de enseñarme y tal. Y escúchame, yo todavía tengo la paranoia, y mira que hace años que me he retirado y tal. Y tengo muy claro que el físico que tengo ahora, pues nunca voy a tener el físico que he tenido en mi buena época, ¿vale? Lo tengo muy claro. Pero es que, tío, es que yo creo que interiormente no lo he superado todavía. Y yo... Eres un Peter Pan del músculo, ¿no? Me quedo en camiseta de tirante y me veo y digo, pero si te has hecho una mierda, ¿dónde vas? Tápate, desgraciado. Joder. Yo tengo que estar muy, muy, muy en forma para poder mirarme así al espejo, ¿eh? Qué traumazo. Yo me encanta mirarme. Yo tengo claro. Y es más, yo a lo mejor. Yo según me levanto tengo un espejo muy grande, tiene mi mujer un espejo muy grande de cuerpo entero. Y yo cuando me levanto paso por el espejo así. Mirando al suelo. Pues yo creo que todos tenemos nada más levantarnos un espejo y lo primero que hacemos es a ver la cintura hoy. Sí, ¿cómo anda? Yo me miro y digo, oye. Yo los reportes, no, yo no, a mí pasar mal. Un reporte a Fran las paso putas. Y esperaba que se empañara el espejo. Yo tengo amigos que se duchaban con la luz apagada y follaban con camiseta. Bueno, follaban con camiseta, igual que ponerle una bolsa a la piba, ¿no? También, sí, si no es muy guapa, pues yo qué sé, ¿no? A mí yo tengo que estar muy, muy en forma para ponerme a ver. No, yo por desgracia me he tenido que acostumbrar a verme de mil formas. Como hemos tenido todos ya mil lesiones, sí. Al final tienes que sobrellevarlo y cuando te dicen, estás más pequeño, ¿no? Y dices, sí, mira, lo sabía sin que tú me lo digas. Pues, mira, la foto esta, que una foto que te subió varias veces al Instagram de cuando me quedé en la cuarentena, esa foto a mí me la hizo mi mujer, le dije, dame una foto para ver cómo me he quedado. Y hizo así, me hace la foto, y la miró así y me dijo, mira, no la voy a borrar, pero no la vas a ver. Dice, tienes que estar muy preparado para ver esto dentro de muchos meses.